que el caso del hecho era que ellos estaban presos porque ella no aparecía. Yo me parece que ya aparece la niña en su... sin ningún problema. Yo me parece que las autoridades tienen que pensar en eso, ya que también aquí están los sectores apoyando ese muchacho, que donde que yo lo conozco ha sido un muchacho de trabajo. Ella declaró que ninguno de los muchachos que andaban con ella le hizo ningún daño. Y sin embargo, mi hermano, desde un principio, desde que él supo que en las redes que la joven estaba desaparecida, se le acercó a sus familiares. Si ellos le hubiesen hecho algo, algún daño a esa joven, yo creo que no habían dado la cara. Sin embargo, los tres fueron responsables. Se le acercaron a su familia, le dijeron, pero esa joven andaba con nosotros tal día. Y la madre, mira qué responsabilidad de la madre. La niña estaba desaparecida, según ella, desde el 31 de diciembre. Y vino declarando como 8 o 9 días después del día primero. 3 meses de medida de prevención a él, cuando él, no hay prueba de nada, no hay evidencia. La niña apareció viva y salva, no lo compromete nada. La llevaron a un médico legista, el médico dice que no le han tocado. Entonces, ¿por qué tiene que estar preso? Porque la jueza le dio la gana de decir que lo voy a dejar preso con 3 meses de preventiva, porque a ver qué pasa, qué es lo que va a pasar si la niña está salva y sana.